Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Como veis, estoy en el vehículo, en el trabajo. Me es muy difícil grabar mientras conduzco, así que he aprovechado un momento que tengo de parada pues para grabar. Llevo toda la mañana pensando en qué hablar, ¿no? Porque tengo ganas de hablar, ganas de reflexionar y de expresarme. Hay un asunto que me está rondando por la cabeza estos días, y es lo dominado que estamos normalmente, o estamos todos. Nuestra mente está cautivada, es la palabra. Hemos cautivado nuestra mente a ciertas cosas, hemos cautivado nuestra mente sin darnos cuenta muchas veces a pensamientos que no nos traen nada más que barreras para no poder avanzar en ese caminar, ¿no? de la evolución espiritual o la evolución, digamos, filosófica o de conocimiento. Hemos puesto en nuestra mente barreras, unas barreras increíbles, unas barreras que lo único que hace es frenarnos, paralizarnos, no movernos del sitio. Y es complicado a veces sacar de nuestra cabeza esas barreras. Muchas veces creemos que no son barreras. Ese es el problema. El problema es no reconocer que son barreras. Algunos tienen la barrera de posicionarse en un pensamiento determinado, en una creencia determinada. Yo me posiciono en esta creencia o en este pensamiento o en esta manera de pensar, y de ahí no me mueve nadie. No sé si habréis escuchado alguna vez esa expresión, de aquí no me mueve ni Dios. Pues esas barreras, esas trincheras que creas para defenderte quizás de otros pensamientos que te vienen por todos lados, o enseñanzas, o vamos, lo que sea, es lo que hace que no avances. Porque ¿cómo puedo yo decir que algo no me conviene si no lo he probado? ¿Cómo puedo? Hablo de pensamiento. Hay cosas que yo no voy a probar. El veneno no lo voy a probar, eso está claro, porque sé que me va a hacer daño. Lo que quiero decir es, ¿cómo puedo, de experimentar ciertas creencias, experimentar ciertos pensamientos, ciertas técnicas, etcétera? Si yo me posiciono en algo que mi mente ha creado, o yo he creado, pero vamos, yo soy de los que piensa que la mente nos domina, no vamos a avanzar. ¿Cómo puedo desactivar ese chip que tenemos en la mente para poder avanzar? Durante muchos años, y yo lo he dicho, yo he estado y creo que, y cada vez lo tengo más claro, he estado posicionado en una trinchera en la que he rechazado toda clase de pensamiento, toda clase de enseñanza, toda clase. ¿Por qué? Pues porque mi dogma o mi estado de posicionamiento me decía nada de fuera. Eso no me ha dejado avanzar. Durante muchos años no me dejó avanzar en ciertas cosas, ¿no? No aprender, no sentirme libre. Yo creo que es el tesoro del conocimiento. Ese tesoro lo tenemos ahí. Ese tesoro de poder experimentar ciertas cosas lo tenemos ahí. No lo hacemos por eso, porque tenemos una barrera clavada que no nos deja avanzar ni para adelante ni para atrás. Llevo un par de días pensando en esto,
sobre este pensamiento de nuestras propias barreras. Algunos las llaman barreras reptilianas, Anunnaki, barreras que de pensamiento ancestral que no nos hace avanzar, no nos deja avanzar. Pero piensa esto que ya no eres un reptil, eres un ser humano. Lo pasado, pasado está, que posiblemente hemos tenido esto, pero vivimos en un mundo, vivimos en una era en la que tienes la libertad, tengo la libertad de poder experimentar, de poder avanzar en conocimiento y en espiritualidad. Bueno, esto es lo que le quería yo dejar a ustedes. Esto les servirá a algunos, a otros pues no les va a servir, y eso a mí me da, no es que me da igual, me da igual. Todos somos libres de escoger y de elegir. Si crees que este consejo o esta reflexión no te sirve, pues yo lo siento mucho, pero eso denota de que tienes una barrera. Eso es un síntoma de que hay una barrera que no quieres avanzar. Bueno, amigos, un abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. A través de la demostración, quizás, de investigación. Permite a Leviatán, monstruo de muchas cabezas, gobernar el mundo marino.